Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y hoy os traigo el capítulo 19 de BioShock Infinite. Continuamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo de ayer. Como recordaréis, hemos venido al cementerio a intentar amputarle la mano del cadáver de la señorita Lady Comstock, la supuesta madre de Elizabeth, y al parecer nos ha atacado su fantasma y ha oído, y ahora vamos a tener que ir a buscarlo. Os recuerdo que este capítulo lo voy a subir a 1080p a máxima calidad para probar la calidad de mi nueva capturadora, así que os agradecería que me dijerais en los comentarios qué tal lo habéis visto. Y también quiero hacer hincapié en un pequeño detallito: a partir de ahora, cuando haya combates muy largos en el juego, que sean repetitivos, que sean los típicos combates que ya hemos hecho un montón de veces, los voy a editar para que los capítulos no se hagan tan pesados y poder avanzar un poquito más rápido en la serie, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, continuamos. Como veis, estamos en esta extraña cripta donde ha aparecido el fantasma y se ha alargado, a ver si lo encontramos. Bueno, chicos, ahí la tenemos. Derrota al fantasma de Lady Comstock. Pues vamos a derrotarlo. Si este combate se hace aburrido y monótono, lo editaré, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. ¿Nos la hemos cargado ya? ¿Sí? ¿No? Parece que ha muerto, por fin. Dios mío, más de 15 minutos aquí matando enemigos. Me parece increíble este juego, de verdad. ¡Qué pesadilla, por Dios! ¿Qué es ella? No lo sé. ¿Qué soy yo? Dios mío. Ella es la fuente de mi poder. ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos. Ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! Pasos. Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock. Bueno, pues nos vamos. ¿Vosotros os quedáis aquí? Un segundito antes de continuar, porque he visto aquí antes una cosita. Seguramente no vamos a poder entrar, ¿no? Muy bien. Pues nada, chicos. Vámonos. Ha dicho que había pasos aquí la señorita Elizabeth. Yo no veo pasos por ninguna parte. Pues nada. Volvamos por donde hemos venido. Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad, no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Busca los tres desgarros. Son sacas. Muy bien. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No, no lo entiendes. Este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. Pues vamos a buscar esos malditos desgarros. Me dicen que vaya por aquí. Esto huele a que va a haber más combates para variar. Esperemos que no se alarguen tanto como este que acabo de tener que editar, porque la verdad es que 15 minutos matando enemigos sin parar se hace bastante pesadito, ¿eh? Si me hace pesado a mí que estoy jugando, no quiero ni imaginarme a vosotros que estáis viendo el vídeo. Vamos, sal donde pueda verte. Vale, ese se me ha escapado. No pasa nada, tranquilos. ¿Qué me ocupo? ¿Dónde está el resto? Gracias. Parece que ya no hay más enemigos. ¿Veis? Estos son los combates que me gustan. 4 o 5 enemigos, vale, está bien, pero eso es un minuto, menos de un minuto. Pero tirarte aquí, matando enemigos, 15 minutos, pues imagínate lo pesado que se puede hacer. Esta cerradura, venga. Parece bastante fácil. Se dice fuérzala, por favor. Listo. ¿Y dónde está el desgarro famoso ese? A ver, un segundito, chicos, que no haya nada de valor. Creo que no.
Vale, hay una puerta por aquí. No la había visto. Qué bonita casa, ¿verdad? Aquí tenemos el desgarro. Aquí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? Sí, creo que deberías abrirlo, sin ninguna duda. Abriendo desgarro. ¡Es una puta! Se lo aseguro, señora. Mi interés sexual en su querido profeta es inexistente. ¿Y la señora Lutés? Es más, el tipo es totalmente estéril. ¡Mentira! ¡Ven a por tu pequeña bastarda! ¡La tierra fuera de mi casa! ¿Estéril? No fueron mis padres. ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña a la que decidieron encerrar. Se merece lo que sea que le... Muy bien, escuchemos esta nueva grabación. ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un hijo de... no sé. Que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. La escuchamos otra vez por si acaso alguno de vosotros no la ha escuchado bien, ¿de acuerdo? Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer, que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Es decir, que estos gemelos inventaron algún tipo de máquina que fue la que creó a la señorita Elizabeth. ¿O la sacaron de algún sitio? No lo entiendo. Supongo que habrá que seguir investigando un poquito más. Y aquí tenemos otra cinta. A ver qué nos cuenta y vamos hacia afuera. Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. ¿Mi teoría? Tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Gracias por la información, muy amable. Vamos a continuar a ver si encontramos el siguiente desgarro. Yo creo que estamos avanzando a buen ritmo, así que seguro que la próxima semana acabamos ya con el juego. Y esto huele a combate, por favor. Me estoy mareando con el GPS este, de verdad, es peor que el del GTA. ¡Yo no miento nunca! ¡Muere, muere! Sí, señor. ¿Habéis visto cómo se mata a un incendiario? Tomar nota. Bueno, bromas aparte. A ver dónde narices tengo que dirigirme. Voy bien de momento, ¿no? Pues venga, continuamos. Tengo las sales a tope. Vale, pues ya estamos en una nueva zona. ¿Podrías abrir esto? Eso ya está mejor. ¿Podrías abrir esto? Estaría bien que añadieras un por favor al finalizar la frase. Por favor, no. Esto huele a combate. Esta es la zona donde habíamos estado antes. Espero que no hayan revivido los enemigos. Bueno, chicos, para variar, de nuevo un combate asqueroso, insoportable, así que he vuelto a editarlo para que no os aburráis, ¿de acuerdo? Me han atacado dos cuervos y un incendiario y un montón de enemigos asquerosos, así que vamos a continuar. A ver si encontramos el siguiente desgarro, que debería de estar por aquí. ¿Qué está pasando? Vale, es por aquí, ya me lo imaginaba yo. Eso sí, hay que activar el ascensor. Todo apunta que sí. Venga, salgamos de la zona. Y a ver qué nos cuenta el segundo desgarro. Os recuerdo que nos estamos acercando al final. Yo creo que el final será la siguiente semana. Posiblemente hacia la mitad, más o menos. Y esto está muy tranquilo. ¿Qué os apostáis a que vamos a encontrar un montón de enemigos?
Bueno, después de otro combate inaguantable, continuamos. Venga, habéis visto un pequeño cortecito, lo he quitado porque no quiero que la serie se haga aburrida y quiero acabarme el juego lo antes posible. Así que a ver si encontramos ese maldito desgarro que hemos venido a buscar hasta aquí. Los pasos parecen dirigirse a la cámara. ¿Qué pasos? Yo no veo pasos. Vale, estos pasos, muy bien. Muy bien, ¿he visto un cuervo o me lo ha parecido a mí? Y bueno, chicos, para variar, otro combate más. Hemos vuelto a cortar porque si no esto es un círculo vicioso y no acaba nunca. Y ya estamos dentro de la caja fuerte, de esta pedazo de caja fuerte que parece una casa. Y he encontrado una grabación que vamos a escuchar en primer lugar antes de activar el desgarro. A ver qué nos cuenta. Lutes dice que la bastarda es producto no de sus entrañas, sino de algún tipo de ciencia impía. No sé qué será cierto. La niña no es más divina que yo. ¿Qué dice eso de la profecía de mi marido? Suplica mi silencio, pero solamente puedo ofrecerle perdón. Sin embargo, el arrepentimiento exige la verdad. No puedo seguir aguantando sus mentiras. Bueno, chicos, pues venga, abramos el desgarro si nos dejan, y no hay más sorpresas. Abriendo desgarro. Si cometo ese sabotaje, todas sus patentes... Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que yace enterrada Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. Bueno, chicos, veamos la nueva grabación. ¿Qué nos cuenta? El arcángel me dice que Columbia solo sobrevivirá mientras mi linaje se siente en el trono. Mas Lady Comstock no produce heredero alguno. He hecho lo que un hombre puede hacer, pero sigue sin haber hijos. He preguntado a Lutes por esto, pero hasta ella se niega a ayudar. Muy bien, ¿podemos continuar? Menudo capítulo más rayante, de verdad. ¿Qué está pasando? Me acaban de abrir la caja fuerte, gracias, muy amables. Pero ahí tenemos el fantasma, maldito fantasma. Espero que no haya otro combate de nuevo. Muy bien, espero mal. Vamos a cortar de nuevo, chicos. Bueno, chicos, pues venga, ya estamos aquí otra vez. Nos hemos vuelto a enfrentar por segunda vez al maldito fantasma. Otros 10-15 minutos perdidos en un combate innecesario para mi forma de ver. Y bueno, ya lo hemos eliminado. He encontrado un pequeño truco para poder vencerlo con facilidad. El truco está en apuntarle desde muy lejos con el rifle de francotirador. Y de esta manera le quitamos la vida muy deprisa. Si nos volvemos a enfrentar con ella una tercera vez, que supongo que va a acabar pasando, pues os lo mostraré. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a continuar. Creo que tenemos que volver por ese extraño ascensor por el que hemos bajado a esta cámara. Vamos a ver. Toquemos el botón y volvamos por donde hemos venido. De hecho, tengo que cortar tantas partes del capítulo debido a estos combates que ahora llevo grabando más de 30 minutos y yo no sé realmente cuánto va a pesar el capítulo cuando lo edite. Así que vamos a jugar un par de minutos más y lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? ¿Hemos llegado ya? Sí. La verdad es que estoy perdiendo la paciencia ya, me está cabreando mucho que haya tanto combate. Gracias a Dios que el juego tiene un buen argumento, porque si no quizás lo hubiera dejado ya hace tiempo. Me dicen que me monte en este aerocarril y yo no sé si tendré que dirigirme ahí abajo. Puede ser que haya que venir por aquí. Busca el último desgarro. Sí, pero ¿dónde está el último desgarro?
Si no me lo dicen, vamos mal, la verdad. Vale, voy bien, voy bien. Mi intuición ha servido para algo, al menos alguna vez. Y vamos a gastar un poquito de dinerito. Vamos a ver si hay alguna mejora interesante. Parece que de momento no. Intentaré comprar, mejorar el plásmido que quería mejorar desde hace tiempo. ¿Cuál me falta, por ejemplo? A ver. Es que son carísimos, de verdad. Gastarse la pasta en esto me parece tirar el dinero. Compraré un poquito de munición y ya está. Muy bien. Cógelo, DeWitt. Venga, vámonos. ¡Qué susto me acaba de pegar el señuelo este! Pensaba que era un enemigo. Pues nos falta un señuelo, que no sé dónde puede estar. Vemos las marcas de pisadas del fantasma. Vale, posiblemente esté el último, pues, enfrente de la mansión. Porque ahora mismo nos están dirigiendo hacia allí. Pues no, mis cálculos van a fallar. Fuerza la cerradura. Claro. Se acabó. Aquí la tenemos. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta este desgarro y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Venga. Si estáis muertos, saqué vuestra foto fúnebre. Sí, hiciste una verdadera chapuza. Uno no espera que una foto de su propio cadáver. ¿Eres realmente tan inerte? Muy bien. Pues para terminar, escuchemos esto. ¡Qué locura! ¿Qué pruebas tienes de que el señor Fink hiciera daño a los Lutés? Los Lutés lo dijeron. ¿Los Lutés? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. Pero Rupert, si llevan 7 días muertos. Muy bien, chicos, pues una vez dicho esto, vamos a dejar aquí este capítulo que me ha sacado de quicio, la verdad, tanto combate me cabrea bastante, espero que os haya gustado el capítulo, por lo menos la parte del argumento que ha habido en él. Espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido el tema de la calidad del vídeo, por favor. Un saludo y nos vemos mañana en el último capítulo de la semana. ¡Adiós!